Biodiversidad es todo el conjunto de seres vivos que existen en nuestro planeta. Es tener en 4.000 hectáreas 400 especies de pájaros, 180 especies de mariposas, 61 especies de mamíferos, 40 especies de orquídeas, 25 especies de bromelias. Eso creemos que es mega biodiversidad. Todas las especies de fauna y flora que hay, también es como la protección de ellas mismas, pues en su hábitat natural. Biodiversidad. Es importante porque ahí tenemos nuestras plantas que nos va a ayudar mucho para el trabajo que nosotros hacemos. Colombia, un país privilegiado. Uno de los 5 países megadiversos del planeta por sus variados ecosistemas y su gran riqueza natural. La biodiversidad nativa y los recursos naturales se constituyen en elementos estratégicos para el desarrollo de los países, al proveer a sus habitantes y extranjeros productos y servicios para su alimentación, salud y bienestar. Adicionalmente, es una valiosa herramienta para la generación de empleo y desarrollo social y económico a nivel local, regional y nacional. Los recursos naturales de tipo nativo en Colombia hoy son una gran oportunidad para implementar negocios innovadores con criterios de sostenibilidad ambiental, social y económica. Negocios fundamentados en el biocomercio, entendido como el conjunto de actividades de recolección, producción, procesamiento y comercialización de bienes y servicios derivados de la biodiversidad nativa bajo criterios de sostenibilidad ambiental, social y económica. En Colombia se han identificado diversas regiones con multitud de potencialidades para desarrollar el biocomercio. Una de ellas es el departamento de Caldas, zona con importantes riquezas ecosistémicas y biodiversidad. En esta región, la Corporación Autónoma Regional de Caldas y el Fondo Biocomercio, con la participación del proyecto Biocomercio Andino, financiado por el JEF y la CAF, trabajan en conjunto en la generación de esquemas que fortalezcan las competencias empresariales y fomenten el uso sostenible de la biodiversidad nativa. Que estemos fomentando la biodiversidad, la conservación, la sostenibilidad en la región es muy importante para el departamento. Vimos la necesidad de que había que hacer capacitación a los empresarios para que se fueran más por la línea de biocomercio, lo que son los principios y criterios del biocomercio para que los empresarios que nosotros estamos apoyando lo tengan claro, capacitación en fortalecimiento a empresas, en cadenas de valor, en planes de negocio. Gracias a esta labor, ya existen importantes iniciativas empresariales, proyectos de emprendimiento que demuestran el gran potencial y futuro que tiene el biocomercio en el país. A partir del conocimiento existente sobre el desarrollo del comercio de productos de la biodiversidad nativa y del análisis de las ventajas comparativas del país, se definieron 4 categorías de biocomercio: ecoturismo, productos maderables, productos naturales no maderables, sistemas agropecuarios que contribuyan a la conservación. Empresa, Fundegar, municipio, Manizales, categoría de biocomercio, ecoturismo, sistema productivo, observación de aves, recurso natural utilizado, bosque alto andino, reserva de Río Blanco. Se crea esta entidad para investigar, proteger y divulgar la flora y la fauna en los bosques que abastecen y abastecerán del acueducto de Manizales. Tenemos casi que todos los ecosistemas del país. Entonces, para hablar, por ejemplo, en aves, que es nuestro fuerte, en Colombia tenemos 1.908 especies de aves y tenemos 950 solo en el departamento de Caldas. Es el bosque niebla con mayor diversidad en Colombia debido a su tamaño y a su protección. Y nosotros lo que hacemos es, sin impactarlo, traer pequeños grupos de observadores de aves a mostrarle cómo esta isla de bosque que hay en la zona más alta del municipio de Manizales. Nosotros trabajamos fuertemente con los jóvenes que viven dentro, alrededor de la reserva. Todas las semanas los reunimos los sábados para trabajar la observación de aves, los cantos, inglés y sonidos de las aves. El nombre del grupo es Semillas Fundegar y Río Blanco. Puedo, pues, así diferenciar aves así diferentes, reconocerlas por los cantos. Tenemos dos actividades fundamentales que fueron con las que iniciamos. Una se llama Censos, la otra Redes. Los censos constan de observación de aves en específicos puntos de la reserva
Y las redes constan de hacerlas más o menos una o dos veces al mes en específicos puntos donde se capturan las aves, se les hace un determinado estudio si son migratorias, se anillan y luego se liberan. Me gusta estar acá porque es muy bacano, uno puede conocer varias especies de aves, bosques, las plantas, la fauna. Todos juntos somos pues un equipo observando aves, escuchándolas, ubicándolas en el libro, aprendiéndonos el nombre científico, el vulgar. Empresa, Construcciones Castrillón, Municipio, Pácora, Categoría de Biocomercio, Productos Maderables, Sistema Productivo, Construcciones, Muebles y Artesanías, Recurso Natural Utilizado, Guadua. Somos una empresa dedicada a la elaboración de estructuras, muebles y artesanías en Guadua. Nosotros en el taller estamos dedicados a la elaboración de camas, estamos haciendo salas, comedores y en la parte de estructuras, el producto final son las casas, los puentes, los kioscos. Nos decidimos por la guadua porque pues, la guadua es un producto natural. Está comprobado de que es muy resistente. Por algo pues, le dicen el acero natural, ¿cierto? Los productores de guadua trabajan la guadua o los cortes en un sistema de entresacas. Entonces nunca se va a ver deteriorado el cultivo, además de servir para elaborar todo este tipo de construcciones y de artesanías, preserva las fuentes de agua. Si nosotros elaboramos productos con materia prima de excelente calidad y que no atente contra el medio ambiente, podemos contribuir al desarrollo pues, de la región y del país, económicamente y socialmente. Empresa, Fundación Escuela Taller de Caldas. Municipio, Salamina, categoría de biocomercio, productos maderables, sistema productivo, carpintería y construcción con maderas nativas. El objetivo de las escuelas taller es la recuperación y conservación y protección del patrimonio cultural, tanto material como inmaterial y tanto mueble como inmueble, recuperando los oficios, los saberes y el conocimiento a través de la formación de jóvenes en estado de vulnerabilidad, para el caso nuestro, de la región de Caldas. Nuestra misión principal es dar formación para fortalecer el sector productivo de la madera en esta región, utilizando todos los recursos naturales que están al alcance de los muchachos. Maderas no solamente para el sector de los muebles, sino para el sector de la construcción. Son maderas de alta resistencia y son maderas que, por desarrollarse en esta región, tienen pues la afinidad con todas las construcciones que están aquí elaboradas y que obviamente se enmarcan dentro de un prototipo de construcciones tradicionales. En la formación se dicta en base a programas que el SENA determina, programas en carpintería, programas en restauración, programas en construcción. Hasta ahora hemos formado alrededor de 40 o 50 muchachos anualmente en diferentes cursos, fundamentalmente a partir del taller de carpintería y de albañilería de la construcción tradicional. Empresa, Asociación de Artesanos Asogruca, Municipio, Supía, Categoría de Biocomercio, Productos No Maderables, Sistema Productivo, Cestería y Artesanías, Recurso Natural Utilizado, Caña Brava y Tintes Naturales. En el momento somos 8 tejedoras, porque esto es una tradición de nuestros antepasados, ¿cierto? Entonces nosotros, para no dejar perder nuestra identidad como es en el tejido, seguimos perseverando ahí. El trabajo de nosotras es básicamente en la cestería. Trabajamos, por ejemplo, estos trabajos son hechos en el cogollo y la caña brava, que esa es nuestra materia prima. También usamos los tintes naturales. Nosotros tenemos más adelante un terreno donde tenemos sembrado la materia prima. Para nosotras extraerle el cogollito de la caña brava, no cortamos la mata, sino que la ladeamos un poco y ya la jalamos así. Entonces este es el cogollo de la caña brava, con el cual nosotras trabajamos los productos. Nosotros tenemos las tintes naturales en nuestras parcelas, entonces nosotros no los podemos dejar acabar porque esa es la producción. El biocomercio, sobre todo por lo que podemos ver que ahí estamos contribuyendo sobre el sostenimiento del medio ambiente. Fue muy importante estos talleres que tuvimos allí en Manizales. Mire que allí se aprendió mucho y sobre todo
de que nosotras siempre debemos de tener muy en cuenta es los costos de nuestra materia prima, del tiempo que nosotras gastamos para que podamos hacer esa evaluación. Nosotros más que todo partimos en las ferias, ahí es donde nosotras vendemos nuestros productos más que todo. A uno le entra platica, entonces es muy bueno porque uno se ayuda mucho y mis hijas también aprendieron. Empresas: Cooperativa Artesanal de Aguadas Limitada y Sombreros Pipintá. Municipio: Aguadas. Categoría de Biocomercio: Productos no maderables. Sistema productivo: Sombreros, pavas y bolsos. Recurso natural utilizado: Iraca. La cooperativa surge por una necesidad de que la artesana reciba una mejor remuneración por su trabajo artesanal, por su tejeduría. En este momento la cooperativa cuenta con un número aproximado de 300 a 320 asociadas. El sombrero se lo compra tejedor y sostengo un mercado cada 8 días. Es un mercado que usted sabe que sostener un mercado es duro. La materia prima es la palma de Iraca. De la palma de Iraca se extrae el cogollo. Se le hace un proceso de cocimiento, se azolea y luego se estufa con azufre para darle el color blanco. Esto es un producto natural, tejido a mano, y es fácil de comercializarlo. La gente, uno ve que a la gente le encanta el sombrero, le gusta. Ahora en este momento ya tengo un mercado ya más crecido y más fortalecido. Este negocio es sostenible ambiental porque es la palma de Iraca, se cosecha, se extrae solamente el cogollo, no se terminan con los cultivos permanecen. La palma de Iraca es utilizada en las cuencas hidrográficas para proteger el agua. Es también utilizada los cogollos como palmitos de alimentación para nosotros los seres humanos. Aprovechamos también la hoja para hacer el sombrero. Este sombrero lo comercializo yo en el país. El mercado mío es natural, el mayorista, de los almacenes. El biocomercio significa una excelente oportunidad para que las comunidades asentadas en las regiones más diversas del país encuentren en estos ecosistemas un sustento para asegurar su condición y calidad de vida, y que a través de diferentes proyectos de emprendimiento encuentren una nueva alternativa de trabajo y de desarrollo ambiental, social y económico. Un país que asegura y aprovecha sosteniblemente su biodiversidad es un país que asegura su futuro.